Amigas y amigos de Cartago, camaradas de Cartago, bienvenidos una vez más transmitiendo, grabando, produciendo junto a Matías Esteves, también a Yelén Santillán y a veces junto a Martín Álvarez, nuestro Cartago, todas las semanas en este encuentro que ya estamos llegando casi a los 9 años desde que arrancamos este humilde camino de la comunicación dentro de la televisión valletana. También saludar a nuestros amigos que retransmiten estas emisiones en la TDA, en Capital Federal, en el canal 32.2, estamos hablando de Barricada TV, y a nuestros amigos de Giramundo, el canal que está en el centro de la ciudad de Mendoza, transmitiendo desde la sintonía, creo, del 64. Y si no, igual lo buscan, Giramundo, tampoco es, claro, tan complicado. Es como nos dicen ahora los más chicos, bueno, ponelo en el Maps, papá, no me molestes tanto. Hoy vamos a repasar historiales de nuestra América Latina. Teníamos un material increíble que íbamos tamizando, también entendiendo el correr de los tiempos de Argentina. Estamos a horas de otro asesinato que ha cometido la policía macrista contra un trabajador que reclamaba por tierra, por el derecho a la tierra, sin tierra, sin vivienda, sin vida, un título que hoy está rondando los portales de información en la República Argentina, de información, no el paraperiodismo que ha invadido todos los certámenes de teledifusión en la República Argentina. Digo, el periodismo que cuenta lo que está sucediendo, o del lado del pueblo o del lado de las corporaciones. Uno elige siempre en estas lides. Lo cierto es que una vez más se siguen cobrando vidas de trabajadoras y trabajadores desocupados o no desocupados que están reclamando el derecho a la tierra. Esa es la Argentina hoy. También estamos siendo atravesados por, en términos de pensamiento crítico, un aniversario de la Claxo, que ha también conmovido el debate de la política, ha puesto una centralidad que hacía falta también para hablar sobre la avanzada del fascismo en América Latina o el neoliberalismo, incluso con definiciones muy críticas que provocaron mucho ruido de la propia expresidenta sobre el tema del neoliberalismo, izquierda-derecha y la cuestión del aborto. Pero una centralidad de la política que es importante hoy redefinir, incluso desde nuestro lugar, desde Cartago, para entender la creación del pensamiento crítico. Por un lado, contentos porque se están conmemorando en estos días y trabajando en distintos paneles los 60 años de la Revolución Cubana, nada menos que con la presencia de Gerardo Hernández y de Ramón Lavaniño, dos de los héroes, dos de los 5 héroes cubanos que fueron liberados hace poco tiempo y que estuvieron 15 años en las prisiones estadounidenses por combatir al terrorismo imperial. Pero por otro lado, también se desata toda una historia que nosotros queremos en este punto marcar un mojón y arrancar con el documental. ¿Cómo hablamos de combatir al neoliberalismo en la República Argentina, en Latinoamérica, sin mencionar a Venezuela? ¿Cómo hablamos de el cerrojo imperial, la aparición de este matrimonio entre el evangelismo y el fascismo parapolicial, por ejemplo, en Brasil, lo que puede suceder, incluso el acoso que va a tener el nuevo gobierno de México, lo que está pasando en Ecuador, lo que está pasando en Argentina con este entramado de relaciones sociales amparadas en el odio racista que impulsa permanentemente el poder macrista, sin hablar de Venezuela? ¿Es honesto intelectualmente plantearlo en esos términos? Durante toda la primera parte de Claxo no se mencionó a la resistencia heroica de la Revolución Bolivariana. Recuerdo una frase de Bertolt Brecht, que sabía bastante sobre fascismo, que dijo: hablar sobre el fascismo sin criticar al capitalismo, la verdad que no nos interesa demasiado, es medio que arar en el mar. Bueno, creemos nosotros que hay que seguir empujando al materialismo crítico, por lo menos a la mirada dialéctica, a entender lo que está sucediendo en Latinoamérica. No hablar de la titánica tarea que está desarrollando el pueblo bolivariano, el pueblo venezolano, el gobierno bolivariano, la revolución venezolana, en estas condiciones hoy en América Latina, con una posibilidad real y concreta de invasión a partir del 2019, es prácticamente no hablar de nada. Así que nosotros decidimos hablar de eso. Este documental certificado, increíblemente diagramado, cómo trabajan los drones, de dónde sale esta historia de traer drones, tirarlos arriba de una tarima presidencial, cómo se planifica un atentado desde el paramilitarismo colombiano. Todo eso en este trabajo que se llama Magnicidio Frustrado,
un documento para entender la realidad bolivariana, la realidad de Latinoamérica y a lo que nos vamos a tener que acostumbrar en las guerras cada vez más calientes que está planteando la oligarquía colombiana, la oligarquía de Miami y obviamente el eje en Madrid, indudablemente, porque están muy vinculados con lo que está sucediendo en el cerco a Venezuela respecto al atentado a la vida del presidente Nicolás Maduro. Documento exclusivo en el estreno hoy en Cartago. Nos encontramos al final del programa. Pasa muy rápido. Yo pensé que nos estaban grabando. Siento una explosión. Hasta las cámaras que estaban filmando el evento vibraron. Mi uniforme se prendió en fuego. Pensábamos que habían puesto también C4 en la tarima. Solamente me vinieron los recuerdos de mi hijo, pues. Sábado 4 de agosto de 2018. Se celebra el 81 aniversario de la Guardia Nacional Bolivariana, una de las cuatro ramas de la Fuerza Armada Nacional de Venezuela. La Guardia Nacional, el segundo componente más numeroso después del ejército, y se ha preparado por meses para este día glorioso. El acto central se llevará a cabo en la ciudad de Caracas, con la presencia del presidente Nicolás Maduro Moros. La celebración del 4 de agosto se ha planificado hasta el último detalle. A la presencia del presidente de la República se suma la de todo el alto mando político del país. Representantes de todas las ramas de las Fuerzas Armadas, embajadores y agregados militares de distintos países. Miles de hombres y mujeres desfilarán frente a ellos en una muestra contundente de fuerza, gallardía y soberanía. A la hora de la recuperación económica y Following breaking news out of Venezuela, Venezuelan government officials say President Nicolas Maduro is safe after what they are calling an assassination attempt. Iniciamos con el tema del momento. En Venezuela interrumpen. Ecco il momento dell'attentato avvenuto domenica contro il presidente del Venezuela, Nicolás Maduro. При взрыве ранены 7 гвардейцев, никто из руководства страны не пострадал. Ese mismo 4 de agosto, por la mañana, en diferentes puntos del país, el complemento civil de la Guardia Nacional, las milicias bolivarianas, se reúnen para conmemorar el aniversario. La mañana transcurre en completa normalidad, a la espera de lo que debe ser una gran fiesta junto al pueblo. Desde el punto de vista de seguridad de Estado, hacía falta una estructura que garantizara la seguridad interna del país. Y crean la Guardia Nacional. A medida que va pasando el tiempo, se va redimensionando las leyes, van pasando fenómenos sociales y políticos en nuestra república. En el año 99, junto con la nueva constitución, en ahora constitución de la República Bolivariana, con la misión de preservar y mantener el orden interno para evitar que sucedieran todos los eventos que se presentaban, que atentaban contra el orden normal del país. Y por eso surge y nace la Guardia Nacional. Estamos participando de manera activa en el desarrollo nacional de la nación. Eso somos nosotros, eso son ustedes, hermano. Aplauso para ustedes. El acto de la Guardia Nacional Bolivariana será transmitido en cadena nacional de radio y televisión.
para así llegar a la mayor cantidad de venezolanos. Cadetes, guardias, cabos, sargentos y oficiales de todos los rangos, provenientes de cada rincón del país, saben que este día su trabajo será visto por un país completo. El de hoy debe ser un día de fiesta.